o fiesta del derretimiento del sol en el hemisferio norte trópico de Capricornio traída por los evangelizadores y convertida en Inca el Inti Raimi no es una fiesta nuestra es la fiesta del sol del hemisferio norte que derrite la nieve y procura fertilidad traída por los evangelizadores y pasada como Inca ese es el Jaime. Así como nosotros celebramos la fiesta de Coiluriti, que es la acumulación de la nieve para que todo el año riegue de agua los pastizales para los camélidos y la agricultura y la vida, igual en el norte, en el hemisferio norte, el trópico de Capricornio, donde sí hay este, cuatro estaciones, cambios profundos del sol, allí se adora. al sol que derrite la nieve. Por eso se llama San Juan, que es un santo que conecta a los santos antiguos con el cristianismo. Eso lo han traído aquí. Más bien nosotros celebramos en fiestas grandes del agua, de la lluvia, en donde se acumula, la, 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 los nevados se cargan para que después ese agua este, brote. Entonces nosotros no celebramos ni tiraimi, ni corpus, nada. Nosotros celebramos quizás la lluvia. Y los Apus y las Pacarinas. La historia andina entonces es un invento de paraísos, ¿no es cierto? Mucho es real, por supuesto, por documentos dados, y otro gran parte es un discurso hecho en el siglo XVI para los debates de reforma, contrarreforma, órdenes políticos que había, y otro aspecto fundamental de esos debates es también la, el posicionamiento político de España frente a los demás eh, eh, imperios. Entonces hay toda una especie de mirada. ¿no? Franklin Pease y eh, muchos eh, epistemólogos grandes de la historia nos han ayudado a ver cómo los cronistas tienen etapas de mira, vienen con una mentalidad europea, ven mezquitas, ven reconquista, ven moros, uh, ven sol, ven sus cristianismos y ya después poco a poco van a entender el mundo andino. Y siempre se nos ha dicho que los incas han sido grandes creadores, ¿no? No, nos demuestra la historia que gran parte de la historia ya el año 500 estaba totalmente hecho, ¿no? En eh, este, me, me, medio milenio de la era cristiana, ¿no? Y gran parte también de eso, de eso ya estaba hecho en el formativo, ¿no? Entonces, eh, no, pues, eh, lo, lo inca es más bien una expansión política y es una cosa muy importante, ¿no? Eh, nos ha dicho también que los incas son del pasado, no, los incas son permanentes, viven negociando toda toda la época actual y, y para el futuro, se van adaptando, son, son epistemólogos, son gente que entra al, 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 al mercado y siempre han tenido mercado, entra la tecnología, entra a la gobernabilidad, ¿no? <coughs> Y de las seis culturas madres, ¿no es todo Lo que hay que rescatar de los incas, de la cultura andina, no es el intisraimi, ni, ni es la reciprocidad y la resiliencia. ¿Cómo han podido hacer una cultura? Por eso lo pongo en rojito, en medio de una situación tan adversa como esta, miren, que, que aquí todos tienen condiciones favorables, grandes ríos, planos, eh, temperatura. El intisraimi se da acá, en las fiestas del sol, en este, en este hemisferio, acá. Acá no, acá es Ecuador. Entonces, es la resiliencia. Yo creo que hay que celebrar la resiliencia. Otra de las cosas que hay que celebrar de nuestra cultura es la permanencia, cómo nos hemos ido adaptando. Esa debería ser nuestra fiesta principal. La democracia y la paz, los pisos ecológicos, la reciprocidad, el manejo de pisos ecológicos con camélidos, ahí está, con las pajarinas y con las nieves. ¿no? Eso es para nosotros lo importante, ¿no? Esto no es el sol, es esta nieve que se queda, más bien el, el sol va contra esto, el, cal el calentamiento global. Es lo que se celebra, la pajarina y los nevados, y lo, se celebran después las lluvias de, 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 de noviembre, diciembre, enero, ¿no es cierto?, y cómo hemos podido hacer una reciprocidad, ¿no?, lo inca no es pues lo, lo, lo pasado, es lo que decía el maestro Jorge Flores, el haichu, en ja, en o sea, la permanencia, cómo, cómo nos adaptamos a los mundos actuales y seguimos buscando un inca, ¿no?, lo importante es el agua, no es el sol, es el agua. Por eso es que los, que los nórdicos se celebran San Juan porque derrite el agua y crea grandes ríos. Ahora, ellos también vienen con una idea del dorado, de, del paraíso, ¿no sé. También vienen con sus, con sus medievalismos, pues ¿no? Y el sol, ahí, pues, el, el, el sol, que, eh, ¿no? Son, son culturas solares. Es, lo que acá parece solar es, eh, en realidad, es este, felinos. El prehispánico, la antigüedad de feudalismo, permanentemente, o sea, recrean. Lo inca no es lo que se ha quedado en el prehispánico, lo inca es lo que vas creando. Esa es la potencia de nuestra cultura. No es los incas en sí, sus parentescos, su filiación. No, no, no. Es la actitud que tenemos ante la democracia, la modernidad y la calidad de vida. Entonces también pues con, con, hay defectos, ¿no? El turismo, por ejemplo, que vende exotismo, los políticos que hacen monumentos, ponen incas, ponen escudos, banderas. Entonces, por supuesto que van a crear eso para qué. es pues retórica. Eh, la cultura vende, ¿no es si cierto? Los nazis ahí dan el ejemplo, ¿no? Este, eh, tú, tú, tú tocas las fibras más íntimas de la gente y la cultura vende, ¿no? Entonces... Eh, eso de irse al pasado, es una especie de emblemito. Freud y los psicoanalistas dicen que quisieras que todo sea puro, todo ves conquista, todo ves impureza. ¿No? E esa tendencia a lo purismo, a lo religioso, no hay mucho más en nuestra cultura. <coughs> no es buena, eso es llama fundamentalismo. No hay nada peor que, para la cultura que dejarla ahí, este, pues eh, estagnada, totalmente eh, pues eh, ahí, ¿no? Eh, fosilizada. No, la cultura tiene que ser viva, tiene que estar viviendo cada día dinámica, ¿no? Entonces, frente al aceleramiento histórico, ¿no? si todo, eh, ocurre un fenómeno que se llama fundamentalismo. Como yo no puedo ir hacia adelante, entonces me refugio en atrás. A, eh, en atrás digo, atrás, estoy hablando mal. Eh, me refugio atrás, me refugio en mi, en, mi, en mi pasado, quise decir, en mi fundamento, ¿no? Entonces... Eh, eso se llama fundamentalismo y hace mucho daño a las culturas. Mira, ahí está, El fundamentalismo es occidental, ni siquiera es andino. ¿eh? Fíjense las culturas, ¿no? Este, el terrorismo alentado por Occidente, el islámico, todo tipo de terrorismo, ¿no? Eh, los fundamentalismos blancos, los neonazis, los, los puristas, el, el, el racismo que hemos visto estos días en las elecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando tienes miedo, no te refugias, sino. Eh, entra a en la historia. Entonces, esa idea del Inca ha pasado. Entonces. Franklin Pierce nos enseñó este método, ¿no? Que al cronista hay que tenerle mucho cuidado. Por décadas, ¿no? Su libro Los cronistas y los Andes nos habla de un método por décadas, ¿no? Cada cronista que viene antes si, está mirando todavía el mundo de la Reconquista y sigue mirando el mundo de ya recién en 1600 está cambiando su mirada, ¿no? Y también este odio a España, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. El odio a España es un odio de todos los demás imperios que oh, envidian a pues, España, que, ¿por qué ellos, yo no? Eh? Ah, ¿Por qué ellos tienen América, yo no? Francia, Inglaterra, sobre todo, ¿no? Y también los jesuitas, ¿no? Eh, hay, hay, no se olviden que hay también movimientos políticos religiosos, reformistas contra reformistas, ¿no es cierto? Los, los, los empiristas de Bacon, los, 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 los cínicos que, que, que describe Maquiavelo, y también una teología. ¿no? se está restaurando una teología platónica, ¿no? los jesuitas todos estos herederos de Averroes, Avicenas y todos los, los grandes musulmanes que vienen y que están en España este renacimiento, ¿no? entonces también ese odio a España nos lleva a pensar por contraste que los incas eran una, eran buenos, eran grandes orgullosos de ellos, pero no tanto como para hacer tanta ideología ¿no? ya hay autores ¿no? como Beberle, Cristal este, Ceballos, muchos que el mismo Renique que comienza ya a cuestionar no es cierto este este abuso del del indigenismo no porque eh, todo lo que es abuso es malo ¿no? Entonces, pues también Europa necesita unirse ¿no? y que genera toda una idea del cielo. ¿no? En el año quinto, en el siglo quinto, después de la caída de, de, de Roma, ¿no? se ve pues, destrozada Europa y está por ser invadida por los nórdicos este, <coughs> vikingos, los magiares, que son húngaros salvajes, vienen por el este y después más tarde los, los mongoles. Por el sur está el Islam desde el año 622. Que, ¿no? Entonces necesitan unirse, hay que creer en todo y crean una sociedad corporativa, ¿no? Aquí hay que creer, ¿no? Acá Dios es Dios, este, el cielo, ¿no es esto? Para que tú eh, llegues al cielo tienes que ser un buen siervo, no hacienda socialmente, y el cristianismo. Entonces, todas las ideas del incanismo, ¿no? Exagerado, digo, no, no, del incanismo constructivo que he presentado, ¿no? Se nutren en bastante la fe católica, y justamente los incanistas son anticatólicos, es bien raro, ¿no? Hablan contra el hispanismo, pero están reclamando herencia inca, ¿no? Hablan de, de Progresismo, pero siguen con el medievo de castas y de, de dinastía, ¿no? Entonces, eso es lo que ocasiona. Y lógicamente se va a generar la respuesta de Martín Lutero, de la, del, del protestantismo, ¿no es cierto?, que invierte la historia. Entonces, como, como el pilar de la iglesia era el cielo, el cielo. Y los los, los los protestantes demuestran que no existe cielo, que no existe siete sacramentos, y que no existe una iglesia intermediaria, entonces crean pues ellos, su propia intermediación. ¿No es cierto? No, 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 tú comunícate directamente con Dios, aquí está el cielo, con tu trabajo fuerte, con tu entonces los jesuitas. Responden y dicen, Muy bien, el, ya no hay iglesia, hay pachamama. Entonces, muchas de las ideas de los cronistas tienen que ver con la contrarreforma y hay que buscarlos. No, 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 aquí no hay cielo, es cierto, pero están los incas que han sido como cielo. Entonces, no es que no, hay, no hayan sido cielo los incas, sí han sido muy buenos, pero mucho de lo que se ha hablado es, digamos, eh, pues, eh, prolongación de la eh, visión eh, reformista contra reformista de la época de las peleas eh, por, por, por colonias las tendencias políticas no entonces ellos no eh, comienzan a ver pues Partes ¿no? de la historia comienzan a, a interpretar a su modo y los jesuitas van a querer construir un paraíso en la tierra. ¿no? Por eso hacen las misiones, ¿no? por eso se enfrentan a la monarquía española, ¿no? la monarquía absoluta. Por eso van a que, querer emparentarse con, con, con incas. ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Loyola. Vamos a ver después cómo Loyola se emparenta con los rebeldes incas de Vilcabamba. Los cronistas, los jesuitas van haciendo conspiración en el nivel, en el nivel ideológico. Los cronistas van a, este, pues, eh. eh, 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 eh. Otro cielo, ¿no? Otro cielo, una monarquía eh, teológica pura, al estilo Platón, ¿no? Donde la aristocracia de la política, ¿no? Ellos saben. Eh, luego, en el tema de la de la, de la, de la, de la política, van entrando en, en alianza con grupos de incas para restaurar el incario, ¿no? En el plano económico, lo, la potencia que tienen sus, sus misiones, ¿no? Y ahí hay que ver nomás el archivo de, del Colegio de Ciencias, que es de los de San Bernardo, para ver la cantidad de dinero que movían, ¿no? Y, y entonces. Y, y son solares, pues. Entonces, el Sol, miren, miren ustedes. Aquí nosotros estamos en el hemisferio sur, Ecuador, ¿no? Y aquí estos son los movimientos de aparelio fe, eh, perihelio alrededor del Sol donde realmente se producen los cambios fuertes de estaciones en el trópico de cáncer. Y aquí se llena casi gran parte del año de nieve todo esto. Y estas épocas de junio son donde se disuelve la nieve. Por eso estas fiestas son importantes allá en el hemisferio norte. Allá sí son importantes, porque aquí es agua, pues aquí no, más bien aquí el sol nos da sequía eh, brutalmente, nos quema, ¿no? Este, eh, puede ser hasta a veces helada, ¿no es cierto? Allá es donde hay esa nieve terrible, ¿no es esto? En, en, en los nórdicos, de los vikingos, ¿no? Entonces, y, y produce pues tremenda cantidad de, de aguas, ¿no? Riega, los, entonces eh, la de ¿no? La diosa del, eh, griega de, de, del agua, y, y luego se convierte en San Juan y luego en, en Cristo. Cristo Rey, ¿no es cierto? Allí sí, ¿no? Es importante. Y también ahí se celebra, pues San Juan, se celebra la, la, la coronación de los reyes, ¿no? Rey, sol, rey, ¿no? Los, los Luises eran rey, sol. Y el mismo jesuita, Loyola, se, se consagra en esa época. Entonces muchos de los símbolos solares ustedes van a ver en el hemisferio norte, ¿no? En la India, la China, las culturas madres, e incluso hasta los nazis, ¿no? ¿Eh? Eso que, que han estado ahí, blandiendo en, esta, en, la, en las no, no no al fraude, ¿no? Algunos. Entonces, miren cómo se evolucionan los dioses, ¿no? Los dioses tienen la misma composición solar de este Amón, Raza, Atusta, Júpiter, Zeus, ¿no? Y luego vienen aquí con el Inti, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer una, una un seguimiento. Y esto que se crea sol, los que son soles, los íconos del prehispánico, no, son hirsutas melenas, ¿no? No es sol, son melenas, ¿no es cierto? Este es, mira, un, un depredador, una horca, este es un feliz. Otro mayupuma, o oh, felinos del aire, ¿no es cierto? Digo, depredados del aire, ¿no es cierto? Ya está entonces eso no es cierto van van recién conociendo la cultura andina no y entonces también huiracocha no esa es otra idea cómo el castellano no, ya ya se rompa lo vino, ya nos han dicho manjén, cómo el quechua nuestro es bastante reconstruido por el castellano ah, se conserva el sema pero eh, se conserva el fonema pero el sema cambia huiracocha por ejemplo significa no es cierto este, el que tiene harta harta harto camélido que hace transacciones, intercambios, eh, reciprocidad, pero aquí lo cambian como Dios creador. ¿no? Como el apóstata, como el apóstata, Entonces, como ellos han conocido a Cristo, ¿no es cierto?, en, en forma de San Bartolomé, Chitapampa, después de la batalla de eh, antes o después de la batalla de, 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 con los chancas, se le presenta a Dios y dice, oye, tú has negado a Dios. Y por lo tanto, como conocías a Dios, eres apóstata, y como eres apóstata, justifico la conquista, ¿no es cierto? Entonces, todo, esa, todo ese problema es que tiene, tiene que ver con ideología, o sea, no hay que creer así nomás, hay que ver las ideologías detrás. no por ejemplo, es la pareja fundadora, ¿no? Entonces van a ver que mucho de la de la de lo, de lo, de lo, de lo de los, de las tradiciones semíticas, ¿no? Este, indoeuropeas, ¿no? La, las, los orígenes mesopotámicos egipcios eh, que se mezclan, vienen eh, con lo nuestro. Que no, no, no quiere decir que no existió Mancuenca, man. claro que sí, acá ha sido toda una, toda una emigración de los joyas del sur, con una potencia de caméridos para eh, armar un, ¿no? Pero la, la connotación discursiva no ¿no es cierto?, retórica, tiene mucho que ver con Adán y Eva, con, esos, eh, con esas mentalidades como nos habla Pis en los Ayar, por ejemplo, mucho tienen que ver con los cuatro, eh, con los cuatro eh, de la mesa redonda, ¿no?, de Camelot, de, de Merlín, ¿no es cierto?, Ayarucho, Ayacachi, Percival, Lancelot, Ar, a, Arturo, ¿no?, las diez mandamientos, la, la masúa Majeria tiene bastante que ver con los diez mandamientos, por ejemplo, hay mucho ahí, ¿no? Caipacha, eh, Ujupacha, Janapacha por ejemplo, es toda una cuestión de que lo como este Joaquín de Fiori un cura eh, que, eh, franciscano que te, tenía una bronca una terrible pelea, ¿cuándo va a venir Cristo por segunda vez? y habían tres, cuatro calendarios, entonces el gregoriano, el juliano el islámico, los antiguos entonces, no, 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 eso acá hay tres edades, la edad del padre, donde se le ha creado, le da del Hijo donde ha pecado y le da del Espíritu Santo. Entonces, en Quechua lo cambian Caipacha, Ucupacha, Hanajpacha, ¿no? igual, ya este Mónica Barnes y Daniel Slef ya han demostrado cómo esto de Cusco forma de puma viene de Europa, ¿no? donde le daban forma de, 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 de cosas, animales eh, personas a los mapas, ¿no? y así hay cosas que entonces los incas, ¿qué son? ¿qué cosa tenemos que celebrar? yo creo que esta estrategia de los incas de haberse ubicado al norte para unir a todos estos pueblos que peleaban entre sí, sobre todo los cañaris y chachapoyas sus enemigos, ¿cómo han logrado una unidad? con tiranía porque la conquista ha sido de los que se han rebelado contra la tiranía, más la alianza con los españoles, ¿no es cierto? Ya, pero lo han hecho. Eso a mí me parece importante, el manejo de recursos, ¿no? Gracias por esta atención y espero que sirva eh, esto. Entonces, para concluir... Para concluir, ¿no? Entonces, yo quiero decir que el Intisaini, ¿no es cierto? Fundamentalmente, y muchas de las cosas que tenemos, que han sido sí hechas por los incas, que son grandiosos, que han hecho grandes cosas, pero muchas de las interpretaciones que tenemos, sobre los incas, sobre nuestro pasado Y eso ocurre en todo sitio, pero hay que deslindar Está hecho por Muchas visiones de otro lugar Y también corroboradas Después reforzadas por intereses Como la <coughs> reconquista eh, La reforma eh, El acomodo de los grandes imperios en el, en el mundo Después el indigenismo, ¿no? Que es una propuesta política contra las oligarquías Y después con el turismo Que cambia todo, que lo exotiza todo Que lo convierte todo en Disneylandia, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decirles eh, y expresarles eh, un elemento más para tener mucho cuidado con hacer generalizaciones y este, fáciles interpretaciones.